A mí, Vos encanutás todo, es todo para vos. Por supuesto. Todo para vos. Por supuesto. Y donde se sindicalicen y se pongan a hacer todo para afuera. Todo para afuera. ¿Qué no te queda nadie? Acá. Ya perdiste, sí, panelista. Perdés la gente en control. Vas a tener que operarte vos acá con la computadora. Hacer el programa vos solo en cualquier momento. Vas a tener que ser operador. Diga. ¿Qué dice? Ah, no, todo lo bueno, váyanse. No te queda nadie, no te queda nadie. En cualquier momento te mutean. Te van a tener que... le voy a decir una cosa, varias cosas le quiero decir. Varias cosas. Hablando de sindicato, sí. ¿Saben que me está atomizándome el señor Gustavo Ricci? Sí. Que dice que tiene una primicia. Ah, mira. Y que tiene que darla. Mira. Y no la puede dar en otro lado que no sea en Hacemos lo que podemos. Mira. No sé de qué se trata. ¿Pero que está picante? No tengo idea. ¿Lo va a llamar? No tengo idea. Llámelo, por favor. Llámelo. ¿Eh? Ah, le mandó por interno. Ya está. Ya está todo pronto. ¿Pero por qué arregla las cosas sin que yo me entere? A ver, Gustavo, a ver. ¡Gustavo! ¿Estás ahí, Gustavo Ricci? ¿Qué dice, Richard? ¿Cómo va? A ver, ¿estás ahí? Ah, pero mira qué facha. Mira lo que es eso. Un fuerte aplauso para Gustavo Ricci. ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, Gustavo? Mirá la facha. ¿Por qué no te venís con esa facha acá? Los jueves. Perdón. Antes de arrancar, quiero decir sí. Que soy socio fundador del sindicato que está planteando el quieto, ¿no? ¡Qué mamadera! ¡El Sindiari! ¡El Sindiari! ¡Por supuesto! ¡Pero por supuesto! Vamos a hacer un asado, Gustavo. Vamos a hacer un asado. Obviamente que no lo vamos a invitar, ¿no? Y ahí vamos a plantear la base. Como corresponde. Qué bárbaro. No como con los patrones. Claro, claro. Lo tengo que dejar afuera. ¿Sabe? Por supuesto. Mirá que así empezó Kramerman, ¿eh? Mirá, después terminó Santo y Seña. Mirá que vos ahí los mismos pasos con Santo y Seña, no, así con él, ¿eh? No, tranqui. Bueno, las cosas de los trabajadores las solucionamos los trabajadores. Ahí va. Y después se la comunicamos. Patrones. Después. O sea, pero no voy a poder estar en la reunión en la primera asamblea del sindicato. Sindiari, obvio, no. Que no. Obvio que no. ¿Saben qué? Obvio que no. ¿Saben qué? Me voy a encargar de hablar con los patrones de acá, de CRTV. Es más. Y vamos a prescindir de todos. Para ese también tenemos. Le voy a pedir la contraseña de la cuenta de Hacemos lo que podemos, así subimos cosas, pero, ¿no? Bueno, primera reunión del Sindiari. Qué buena idea, Dios. Por favor. Qué lamentable. Son todos lamentables, ¿eh? No hay uno normal acá. Bueno, Gustavo, escuchame una cosa. ¿Sabés qué? O sea, ya me di cuenta y ya me dijeron por interno que te habías comunicado por interno, pero vos me estabas mandando mensajes diciéndome que tenías una primicia y que no tenés otro lugar para darla que acá. Pero escuchá, Richard. Sí. No sé si te das cuenta. Estoy adentro del auto en este momento. Te veo. Tuve que parar el auto. Sí. Tuve que parar el auto porque lo que me enteré, dije, pero no, tengo que llamar a... Pero para. Pero, a ver, palo de la bolsa son los jueves. No importa, no podíamos esperar. No se puede esperar. No podíamos esperar. Yo le quiero decir una cosa. Sí. A Kioto y a todo, que yo no tengo idea de lo que va a decir el señor Gustavo Ricci. Me encanta confío, esto. Sí, no, obvio, yo confío obvio. En Gustavo y confío no. en Roberto y en Aldo, que hicieron toda esta tramoya porque yo llegué acá. Pero la gente tiene que entender que si yo te lo llego a decir antes, vos me filtrás, porque estás en una etapa de tu vida donde no querés tener problemas con mucha gente. Te trató de blandito. Pará, me estás tratando de... Pará. Yo no sé si me trató de blandito o de hacer mandado. También. O las dos cosas. No, blandito. Ah, blandito. Y mandadero también. Porque ya empecé con el sindicato. Son blanditos, son patrón, blandito. Escuchá una cosa, Gustavo, pará. Yo no sé de qué viene esto. Confío. ¿Usted sabe Kioto? Porque capaz no tengo idea, pero me encanta esto. Esto me encanta. Porque salió de la nada. Estos son las partes que más me gusta del programa. Esto cuando aparece ahí, alguien ahí. ¿Usted se imagina que va a estar Gustavo Ricci? No, por supuesto. Y eso es lo más lindo. Aparte, veo a Gustavo qué y grande, ya veo el asado. Ya veo el asado. charlas amenas. Vamos. Perdón. Perdón, antes de decir, alguna charla, antes de seguir, alguna charla con Gustavo Salle, ¿no? También, claro, Gustavo, obviamente. Es un amigo, pero aparte, está...
Aparte va a poner la casa. Aparte va claro. a poner la casa. No, y otra, claro. y otra cosa también, que Kioto calculo yo que no lo debe haber visto, Gustavo Ricci está indignado con el cuento del gatito y el perrito. No, insólito ese cuento. Insólito. No, es una locura. No, bueno. Pero no únicamente con el cuento, cómo Sashi concluye con ese cuento de fábula que es un acto de terrorismo. Eso es una cosa demencial. Es demencial. Es agendista. Pero... es agendista. Bueno. Es agendista, ahí va. Pará, Gustavo, escuchame una cosa. ¿Se puede saber por qué estabas tan insistente con que te llamemos, con que querés salir al aire? Confío en vos, Título. A ver. Ambiente político. Es un viernes, perdón. Subtítulo. Sí. Subtítulo. Sí. Periodo de pases. Viste que yo también. En mi otro tablado soy periodista deportivo. Claro. Estamos en una época. Por cómo viene la cosa. Estamos en una época de periodo de pases en el fútbol. Bueno, viste que se aproxima un año importante, el año que viene, para la vida institucional del país, para la vida de mucha gente, para la vida de los políticos y de las políticas también. Entonces, hay periodo de pases que va a retumbar casi como que si. Como que si Maradona pasara de Boca a River. ¡No! ¡Pará! ¡Me estás jodiendo! ¡Pará! ¡No me digas que...! ¡Pará! ¡Sanguinetti se va al Frente Amplio! ¡No! ¡Pará! ¡El Cookie se hizo comunista! ¡No! ¡Tampoco la pavada! No, ese sería Maradona. Maradona se juega con la de Brasil, sería esa. ¿Mujica se hizo herrerista? ¡No! ¡Mujica se hizo herrerista! Quiero aclarar, Marguerite va a decir que va a votar en el Frente Amplio. No, tampoco. Pará, no me digas que están de novio Marguerite y Carolina Cose. No. Qué buena pareja igual, ¿eh? Qué buena pareja. Esa sería tremenda bomba. Olvídate. Pará. Vamos a seguir, pará. Me gusta esto, me gusta porque, pará. ¿De qué viene la cosa? ¿Qué titular? Pará. Porque vamos a ir a ver, Kioto, con esta metáfora del fútbol. Sí. ¿Es un pase fuerte, de verdad? No tengo idea. Para mí es un pase muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Diría el expresidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, va a hacer temblar hasta las raíces de los árboles. Pará. Pero es fuerte. El color que le estamos dando, pero sí. Más te vale que diga, no diga Pablo Mieri al partido en verde. Otro titular para generar expectativa. A ver. El protagonista o la protagonista, obviamente, del pase, mujer. Ah, la mía. Ah, la pelota. Mujer. 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 Es muy conocida ella. Ella, obviamente, si es un pase político. ¿Ella tiene un cargo político ahora? A mí me cae muy bien. Y es muy conocida. Recontra conocida. Pero recontra conocida. Me gusta jugar a esto del enigmático. Graciela Bianchi. No. Frío. ¿Es más joven? ¿Es de la misma edad o es más joven? Graciela Bianchi está para hacer parodias políticas. Pará, pará. ¿Es de la misma edad o es más joven? No, mucho más joven. Ah, mucho más joven. Es más joven. No tengo bien concreto la edad, pero da la sensación porque se mantiene muy bien. Bueno. Mire, Gustavo Ricci. Mirá cómo estás. Si estuviera el bichi ahí, me diría. ¿Sí? Yo diría, recontra. Mirá, ahí está. Está el enigmático. Ah, pero preciosa. Tiene algún perfil parecido, ¿eh? ¿Es ella? Quizás el pelo no tan largo como aparece en el enigmático, pero anda ahí, ¿eh? Anda ahí. No tiras nada, boludo. Es que no me doy cuenta. ¿Es nacionalista, Frente Amplista o Partido Colorado? ¿Por qué lado va? Bueno, el origen era Frente Amplista. Ahora creo que por los datos que manejo, estaba un poco alejada del Frente Amplio. Pero otro título cruza de vereda notoriamente. Ah, no me digas, ¿hay un cambio de frente del 4 al 6, así? ¿Cómo? Del 4 al 6, o sea, de lateral a lateral, cambio de frente total. De lateral a lateral.
de lateral a lateral. Es como si estuviera viendo, no sé, TV Ciudad y pasara a ver Canal 4, por ejemplo. No, Canal 5. Canal 5, sí. Bueno, no, bueno. Así. Pará. ¿Este pase es para empeorar o para despegar? No sé. La gente dirá, porque en política los que te dan la razón o no son la gente que vota, ¿no? Claro. Ah, no, es verdad. No. Estoy. La verdad que no se me ocurre nadie. Fa, yo creo. Bueno. Creo. ¿Vos tenés una idea? Yo creo tener una idea, pero no quiero meter la pata. A ver. Doy iniciales del nombre, no del apellido. La inicial, sí, una inicial del nombre. Una inicial. A mí en la escuela me decían B corta, viste que ahora con la modernidad te dicen V. V. Viviana Canosa. Viviana Canosa. No, estaba pensando en poli. No, estaba pensando en otra cosa. A ver. No. Otro adelanto, ¿querés? ¿Otro adelanto? Sí, ya me di cuenta, me parece. Ayer tuvo alguna participación mediática, pero esto me lo acaban de decir hace 20 minutos, tuve que parar el auto, ¿eh? Ayer tuvo alguna participación mediática y dijo algo, no se animó a decir todo, no sé por qué, ¿no? Sí. No se animó a decir todo, pero nosotros acá, como corresponden, hacemos lo que podemos. Sí. La vamos a descubrir. Ya sé. ¿Vos ya sabés? Sí, ya me di cuenta. Bueno, está. Yo no miro televisión, vos tenés ventaja. No, pero no, pero bueno. Mira, yo no la vi, pero me enteré por todos los portales. Siga. ¿Te enteraste de todos los portales? No sé cuánto tiempo tengo. No, dale. No, a ver, pará. Gustavo, pará. Sí. Porque Kioto, Kioto vive dentro de un termo y todavía se quedó con el mono tití de la Unión. ¿Ya lo agarraron? Algo. ¿Qué pasa? Ayer surgió algo con una conocida. Perdón, ¿ella hace televisión también? ¿Puede ser? Sí, claro. Ya me di cuenta. Entonces, pero no sé los detalles. Capaz que. ¿Vos tenés detalles? Tengo el pase concretado oficialmente para nuestra fuente, que confío fidedignamente. Y esto va a obligar a que esa persona salga a confirmarlo o a desmentirlo inmediatamente. O a confirmarlo o a desmentirlo. No, a mí no se me desmiente nada. O sea, te la vas a jugar fuerte. No soy como Pablo Callafa, que cada vez que tira una bomba tiene que aclarar después. No. Bien. Lo que yo digo es así. Decí el nombre. Yo ya me di cuenta igual. Arranco. Pero no sé los pormenores, Arranco. A ver, diga. Estoy hablando una persona que yo estimo muchísimo, me cae muy bien, tenemos mucha relación. Pero la conoces. Nos conocemos de andar en la calle, sí, en algunas otras actividades, me cae muy bien. El nombre es la señora Valeria Ripoll. Valeria Ripoll, secretaria general del gremio de los trabajadores y las trabajadoras municipales de Montevideo. Cuando estuvo en Hacemos lo que Podemos, cuando estábamos en la radio, ella estuvo creo que antes de la pandemia, fines del 2019. No importa, te estoy diciendo yo. Ahora ella pertenecía al Partido Comunista y me acuerdo que se fue. Exacto. De una manera. Exacto. Ella que se levantó, algunos medios lo levantaron. Que ella se fue y tuvo incluso hasta amenazas en la casa, ahora que me estoy acordando. Sí, fue. Fue conflictiva. Fue de público conocimiento. Fue de público conocimiento eso. Por eso cuando vos me preguntaste hace un rato si es del Frente Amplio, yo tenía el dato del origen. Claro. No sé la actualidad, no sé de lo que votó en la última elección, por ejemplo. Sí, la última no sé, yo creo me mataste ahora, me estoy tratando de acordar qué hablamos, porque hablamos y ella en aquel momento se decía apolítica, como que estaba como, estaba como desconfiada de lo que era la política después de lo que había vivido con el Partido Comunista. Ahora me estoy acordando ahora, la verdad que no me acuerdo. Pero bueno, pero si uno hace una encuesta en la calle, le pregunta a 10 personas, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es el partido político de Valeria Ripoll? Y yo creo que de esas 10 personas, 9 dirían Frente Amplio. Sí, por ¿no? su postura, por el tema sindical en ADEON, por la historia en el Partido Comunista, que no sé si fue mucho o poca, pero... Exactamente. Más allá que hay trabajadores y gremialistas de todos los partidos políticos, eso no hay ningún tipo de duda. Sí. Pero por lo que él...
por lo que ella ha anunciado en su momento o ha comentado públicamente, sí. Y la mayoría la deberían identificar con el Frente Amplio. ¿Saben a dónde se va? ¿Vuelve al Frente Amplio? No, es un pase de vereda a vereda. Ah, la mía. El Partido Nacional atrae a Valeria Ripoll. ¿Te cagó? Me parece que te cagó Roberto, sin querer, ¿eh? ¿Pero qué dice? ¿Vos me cagas enigmático? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Y esa dónde la sacó? ¿Qué hace? ¿Qué no puedo creer? El Partido Nacional atrae a Valeria Ripoll, analiza el rol activo en campaña electoral. Te cagaron el... Bueno, pero... No, pero más o menos me lo estropeó, porque el titular dice atrae. Yo lo que voy a ver a partir de este momento, cuando son las 4... No, no importa. Vamos a salir grabados hoy, ¿no? Sí, no importa. Alguna hora del día. En la noche. En alguna hora del día. Cuando faltan 2 minutos para alguna hora del día. Ahí va. Valeria Ripoll pidió pase para el Partido Nacional. ¡No! ¡Para! Confirmado. Partido Nacional. ¿Está confirmado esto? ¿Está chequeado el Partido Nacional? Es más, tengo detalles de negociaciones que tuvo en primera instancia con un sector. Ah, la mierda. ¿Sí? Que es el sector que encabeza o que intenta liderar la actual vicepresidenta de la República, la escribana Beatriz Argimón. Desconozco por qué no se pusieron de acuerdo o por qué no tuvieron afinidad 100%. Ajá. Y en definitiva va a desembarcar en otro sector del Partido Nacional. ¿Y qué se va? ¿Con Heber? ¿Con quién se va? ¿Con Laura Raffo? ¿Las dos mujeres? No, negativo. ¿Y para dónde va? Tiene poco pelo. El líder de ese sector tiene poco pelo. Javier García, hay varios con poco pelo en el Partido Nacional. Sí. Bueno. El único que tiene pelo es Luis, y se lo puso. No, oiga. He encontrado más respuestas en algunos temas. En el Partido Nacional, Ripoll ve ciclo cumplido en ADEOM y señala cercanía con Lema. O sea, pará. Sí. Acá dice cercanía con Lema, ya te cagaron de poco pelo también. ¿Cómo te cagan, vos? No. Era increíble. No. En el control. Viste que cuando quieren andan bien, ¿eh? Viste, cuando le pedís tres placas seguidas, con Danielo es una cosa brutal. Es una cosa de loco, es tremendo. Ya el jueves voy ahí con palo y a la bolsa ahí, sí. Voy a reventar. Y vos le reclamabas las entradas, ¿viste? Para Caribe con K, ahí tenés, mirá. Es verdad. ¿Sabés a dónde vas a ir a ver Caribe con K ahora? Prendé el streaming para ver Caribe con K. Pará, por lo que veo, recién hablaste de Argimón y Lema. ¿Vos tenés la confirmación de que se va con Argimón o que se va con Lema? No se va con Argimón, se va con el sector del actual ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Mirá, ¿Confirmado esto? Confirmado. Se venía... Se va a anunciar en pocos días. ¿Viste que los anuncios electorales, los asesores de los políticos los manejan de forma delicada, porque hay momentos oportunos para anunciar determinadas... Sí. O sea que. Novedades. Y vos lo estás quemando acá. Y yo lo estoy quemando acá. Perdóname, Valeria. Te estimo mucho. Está bien. Perdóname, Valeria, pero estaba por la calle. Mirá, estoy en Magallanes. Sí. Magallanes y La Paz. Tuve que parar el auto. ¿En la esquina del Palacio Peñarol? A una cuadra. El Palacio Peñarol es en Galicia, ¿no? Ahí va, es verdad. Bien. Digo, o sea que vos estás. Tenés menos calle. Tenés menos calle que... A una cuadra, le remo una cuadra, no me acordaba. Escuchá una cosa. Sí. O sea que confirmás. Confirmamos acá, hacemos lo que podemos acá, confirmamos todo. Totalmente. Tras los rumores de Valeria Ripoll ayer, porque a ver, ayer se le consultó y no confirmó, pero tampoco negó. Vamos a decir la verdad, desayunos informales. A eso te referías. No, por supuesto. Generó expectativa. Y a raíz. Lo que motivó que mis informantes me dijeran, Gustavo. Está absolutamente confirmado
decirle en Hacemos lo que Podemos, que es un programa que está saliendo todos los días en los portales nacionales, internacionales, del mundo, de la galaxia, con todas las noticias. Rita Galeano la está rompiendo, Kioto, un fenómeno, Sache, bueno, Sache y su fábula, y todos los demás la estamos rompiendo, así que la podés decir ahí. Está. O sea que confirmamos acá en Hacemos lo que Podemos que Valeria Ripoll se va para el Partido Nacional en la agrupación que lidera Martín Lema, ¿puede ser? ¿Lo decimos exactamente, así? Exactamente. No tengo confirmado porque viste que el panorama de los precandidatos y precandidatas en el Partido Nacional si va a estar o no. Álvaro Delgado por un lado, Laura Raffo por otro. No sé si va a aparecer algún otro precandidato a presidente del Partido Nacional. No tengo claro a quién van a apoyar. Si a Laura Raffo o a Álvaro Delgado. Pero lo cierto, en concreto, que en las próximas horas se anuncia la incorporación de Valeria Ripoll al sector político de Martín Lema. Del Partido Nacional. Kioto, ¿qué le parece? No, es tremendo, tremendo. Me encanta acá todos, es como que la atmósfera, estamos todos para tirar una bomba, me encanta. Se pelea por las bombas. Acá. Me encanta. Muy bien. Todo para robarle el laburo a Callafa. Igual, no, pero Eva, eso te iba a decir, igual en un momento, como lo estaba diciendo, me sonó a tonito de Callafa y ya no me está gustando. Claro, enigmático. Me estás haciendo el enigmático de la pareja, es lo mismo. Claro. Exactamente. Bueno, Gustavo, bueno, ¿estás tranquilo ahora que te sacaste las ganas, que la tenías adentro y te la sacaste? Me saqué un peso de arriba, me saqué las ganas, me saqué todo lo que tenía adentro y quería compartirlo con ustedes como no podía hacer. Fuerte el aplauso para Gustavo. Claro que sí. Eso, escuchá, eso es un compañero. Escuchá, Gustavo, después te agrego al grupo, al Sindiari, ¿está? Así empezamos a hablar de la primera reunión, etcétera, y lo que podemos empezar a pedir. Pero por supuesto, además a esta altura del partido, la plataforma reivindicativa va a ser una enciclopedia. Richie, todos los puntos que va a tener. Richie, esto salió en Hacemos lo que Podemos, no salió en otros programas, ¿no? En otros programas periodísticos, en los informativos. ¿No? Salió. Bueno, viste que hay algunos, fundamentalmente programas de fin de semana, que le encanta robar todo, ¿no? ¿Sí? Los domingos a las 20:45, ¿sí? Le encanta robar todo. Le encanta robar todo, pero bueno. Tomás, ya te lo dije. Robalo si querés ahora también. ¡Vamos arriba! ¡Fuerte aplauso para Gustavo! Claro, ¡chao, Gustavo! ¡Zape! ¡Abrazo grande! Pasó nuestro compañero y amigo, claro que Gustavo, sí, Richie, papá, tirando esta bomba. Hacemos lo que podemos.